nosotros los encumbramos, pero también con la capacidad con la que los encumbramos los enterramos. Simplemente le voy a decir lo que yo siento respecto a nuestros ídolos con algo que le escuché alguna vez a David Cañón Cortés, quien fue director de deportes de RCD, y fue después de la Vuelta a España que gana Lucho Herrera. Lucho Herrera gana la Vuelta a España, al otro año tiene una Vuelta a España desastrosa. En el periódico El Tiempo le sacan una fotografía en un momento de crisis donde le cae la caja de dientes, en el piso fotografían la caja de dientes y lo convierten en una burla después de ser nuestro gran ídolo, el único que había ganado en una carrera por etapas en Europa. Y David Cañón, en una charla de periodistas, y le quiero presentar disculpas a todos, pero quiero ser lo más textual posible, hace el símil con el hombre que llega a un pueblo y encartela al pueblo y dice: vamos a llenar la plaza de toros, porque le va a hacer el amor a 50 mujeres. Y se vende la boletería, se agota y la plaza de lira y toda esa vaina, y el hombre ahí está, hace su actividad con las 30 primeras, con las 40 y pico, 45, 46, se le empiezan a doblar las piernas en la 47, en la 49 casi que no puede, y en la 50, cuando estaba en pleno acto ya para cerrar la vaina, se desmaya y el público empieza a gritarle: marica, marica, marica. Esos somos nosotros con los ídolos. Los tenemos, los encumbramos, y después cuando tiene alguna circunstancia, cualquiera sea la circunstancia, nos olvidamos de ellos y los enterramos. Pero aparte de que los enterramos, nos burlamos de ellos. Esta es la sociedad en la que nosotros no administramos a nuestros referentes. Y en el caso de Falcao García, yo sí tengo que decir que Falcao nos dio mucho, y todavía confío en que hay una gloria pendiente que nos puede dar Falcao García. Las circunstancias de él son complejas. Su gran pecado, haber querido insistir en un fútbol donde el alto nivel no le permitía en su periodo de recuperación. Él tenía que haber pasado de agacha. Para mí es muy difícil. Para mí es muy difícil porque yo estoy enseñado a decir lo que pienso, lo que siento. Y después de la apología de Melissa y la apología de Javier, yo sea tan crudo, les va a caer mal. Pero como yo vengo aquí a decir lo que pienso, no lo que ustedes quieren que yo les diga, voy a decir exactamente lo que pienso. Yo creo que todos le debemos algo a Falcao, lo respetamos, lo idolatramos, le agradecemos lo que hizo, pero que Falcao es víctima de una serie de malas decisiones personales. Falcao se lesiona y ese no es una decisión de él, pero después de que se lesiona, Falcao comienza a tomar decisiones malas. No estaba contento en el Mónaco, aparece el tiburón Méndez, porque Falcao hace parte de la cuerda de un escorpión, de un tiburón, el empresario más grande del mundo, que pone, quita, lleva y trae, y le coloca a Falcao la posibilidad, o le da a Falcao la posibilidad de ir al Manchester United. Y Falcao, sin recuperarse, sin nivel, fracasa en el Manchester United. Entonces los periodistas y la afición: Van Gaal, Van Gaal, eres un burro, ¿cómo no pones a Falcao? Y Falcao juega minuticos y le va muy mal, y juega muy mal. Y juega muy mal, es la verdad, estaba jugando muy mal. Y entonces cuando se ve que Van Gaal le dice: no más contigo, no cuento contigo, no me da lo que yo estoy esperando, llega Méndez y a través de su amigo Mourinho lo lleva al Chelsea. Y Falcao hoy es un exfutbolista. Falcao ha jugado en el último año dos partidos ha jugado en un año. Qué pena con ustedes, no me considero antisamario, ni soy enemigo de la sociedad, ni me van a sacar en un bus por aquí. Es la verdad, Falcao no ha jugado a nada en el último año. Falcao tiene el atrevimiento de que algún amigo periodista que tiene unos que lo quieren mucho sale y dice: Falcao a los Juegos Olímpicos. Pero que juegue primero, por Dios. Pero si no juega, Falcao no juega, Falcao no puede pretender ir a los Juegos Olímpicos si no juega. Y no porque sea samario, de Bolívar, de Cartagena, de Uruguay, o lo que sea. No, como colombiano, Falcao no puede pretender en este momento tener ninguna prelación para ir a ninguna selección porque no juega. ¿Qué es lo que tiene que hacer Falcao? Lo que va a hacer, lo que debió pensar cuando vio en su primera etapa en el Manchester United que las piernas no le daban, que el físico no le daba,
que la cabeza no le daba, que la pelota le rebotaba, que no tenía absolutamente nada que ver con el jugador de fútbol sensacional que todos admiramos, decir, me voy a un equipo chico. La plata de la iglesia, que me la levanten por otro lado, yo me dedico a jugar al fútbol en equipo chico con continuidad, y después de que tenga continuidad, volveré a cobrar. No, se fue para el Chelsea, ¿a hacer qué? A hacer el ridículo, como lo hizo el Manchester United. Entonces Falcao tiene que hacer exactamente lo que le está diciendo el club propietario de sus derechos. Señor, venga, juegue aquí, muestre sus condiciones, y como él mismo lo dice, si dentro de un tiempo él vuelve a ser el Falcao, que ojo, viene de una lesión grave, de una lesión de la que Oscar lo sabe muy bien, es una de esas lesiones en el fútbol complicada, de difícil recuperación. Yo le deseo de corazón, porque lo admiro, porque lo quiero, porque me parece un excelente ser humano, pero yo sinceramente el futuro Falcao lo veo complicado. Espero no me extraditen, ¿sí? Pero eso es lo que yo pienso. Gracias a el maestro Iván Mejía. Oscar Córdoba quiere hacer un aporte. Es el estilo que ha hecho historia con el maestro Iván Mejía en el periodismo de Colombia. A ver, Oscar. En lo personal, hola. Ya. En lo personal, tal cual. Me parece que no era el momento para irse al fútbol inglés, y como en el caso de Chará, no le daba para jugar en el fútbol inglés, y menos en la condición física con la cual contaba para jugar en una competencia tan distinta y de tan alto nivel. Tiene que volver a Francia, jugar en el Mónaco y reposicionarse. Al principio de este conversatorio hablamos del mérito. El mérito de Eloy. Ayer fue ayer, o si no yo podía tapar en la selección, me retiré hace 6 años. Pero como yo fui el arquero de la selección, yo puedo volver a jugar en la selección. No, no me puedo agachar. Es así. Entonces, cuando... No me puedo. Necesita un Cádiz que le ponga la bola. Ah, él se dedicó al gol. No, hay movimientos que se dificultan. Una bola abajo, ya la veo pasar y uy, qué golazo. No, es la verdad. Él tiene que recuperarse, volver a alcanzar su nivel para volver a la selección. A la selección van los mejores. Por eso se llama selección, seleccionables. Y tenemos un seleccionador que debe elegir los mejores para que nos representen a todos los colombianos. Me representa a mí, a ustedes, a su mamá, a su papá. Porque después salimos todos a celebrar. Y cuando nos va mal, todos salimos a sufrirlo. Con respecto a James, James le ha salido todo así, de papayita. Chico a los 24 años, ha jugado mundial, el mejor gol del mundial, figura del mundial. Alguna tenía que... una. Y no es que me alegre, sino que hace parte de la formación del ser humano. Donde todo fuera fiesta, imagínense cómo fuera esto. Ahora vamos a ver la madurez con la que él cuenta, si es lo suficientemente figura, si es lo suficientemente maduro de ante el obstáculo que se le enfrenta o que se encuentra al frente, responde y se sobrepone. O sea, estamos hablando de un chico, a los 24 años lo tiene todo. Qué pena, don Iván. Uno se ilumina o se deja ese brillo que tiene Cristiano Ronaldo. Véase la historia de Cristiano Ronaldo. Primero llegó al Manchester y era suplente. Le llevaba los zapatos a Beckham. Hoy damos cuenta de un jugador que día partido tras partido brilla con luz propia. Que no nos gusta su forma de ser, que no nos gusta su comportamiento. Ah, allá él. Es su estilo, así como el de don Iván. Pero lo que voy a decir, escuché. Pero es que hace parte de la madurez. Me comí goles y ustedes me abrazaron. Bueno, no, ustedes están muy culicagados. Me abrazaron, me criticaron, me dijeron de todo. Pero en cada uno de los obstáculos veía la forma de sobreponerme y volverme a colocar en las mejores posiciones para volver a donde yo quiero estar. Ahora le toca a él. Ahora nos tiene que demostrar de qué está hecho para sobreponerse. Y está en el mejor equipo del mundo. El que menos cuesta 20 millones de dólares. Ojo que aquí hay muchos catalanes. Bueno, también. Le quiero hacer una pregunta. En el tema de James, que es un, para mí, extraordinario jugador, hay dos factores que me preocupan. Uno, su posición en la cancha. A mí me parece que James está muy mal empleado en la cancha. El mejor momento de James fue jugando por detrás de un punta en el campeonato del mundo. Vaca arriba, James por detrás como un media punta y le fue muy bien, marcó todos los goles, fue empleado. Y dos, hay un tema de pregunta, de simple ignorancia mía.
Yo veo que James está más gordito, más cuadrado, y entiendo que es la evolución natural. Y pienso que sus músculos tienen un poco más de grasa. Y que James ha perdido, en el curso de los últimos 6 meses, esa chispa, esa reacción de segundo, que le permite ser diferente. Como cuando, por ejemplo, a Messi se le comenzaron a mostrar en la época de Martino que ya no llegaba, que ya no llegaba. Es esa velocidad de reacción, esa décima de segundo para llegar antes. Usted ve a un James anticipable, previsible, y creo que lo ha perdido por el tema físico. Pero no soy fisiólogo, no estoy en el cuerpo técnico del Madrid, pero pienso que el Real Madrid no se puede dar el gusto de vender o regalar a James. Primero porque costó 80 millones y hoy no consigue un solo club en el mundo que le dé 50 millones de euros por James. Entonces tiene que recuperarlo como de lugar. Y para recuperarlo primero tiene que vender a Isco para que no tenga competencia interna. Y dos, hacerle una pretemporada a fondo para recuperarlo, donde él tiene en 2 factores. Primero, en la cabeza, que se limpie todas las cucarachas que tiene en la cabeza, y tiene muchas en este momento. Y segundo, en la parte física. A ver, en la parte física es a la distancia muy difícil darse cuenta cuánto hay cuánto ha influido es la palabra, el llegar al Real Madrid. Cuando ustedes tienen la oportunidad de ver un paralelo entre Bale que llegó y el Bale de hoy, se van a dar cuenta que son jugadores que se inflan, son jugadores que físicamente aumentan en masa muscular. De pronto nosotros lo vemos con grasa, pero que, vuelvo y digo, yo estoy a la distancia, tocaría hacerle la prueba de peso muscular, de masa muscular, perdón, y así nos damos cuenta realmente a cuánto asciende el aumento de masa grasa o tejido adiposo. Un deportista, cuando estoy hablando de un deportista como el Real Madrid, como Barcelona, de alto rendimiento, maneja porcentajes de grasa del 12%. El arquero, que son a los que nos permiten estar gorditos por la posición en la cual jugamos. Jugadores como James, como Cristiano Ronaldo, como Falcao, son jugadores que manejan un porcentaje de grasa entre 6 y 8 por su posición. Entonces habría que ver y hacer la medida de grasa para ver cuánto ha ganado realmente masa muscular contra tejido adiposo. Yo creo que el cuidado que tiene un equipo como el Real Madrid no te deja aumentar más de 2 puntos en el día a día, porque es que a nosotros nos pesan semanalmente. La cabeza se puede medir. Pero estamos hablando de la parte de masa muscular. ¿Pero la masa te quita esa chispa? Sí, ¿el claro. ¿El exceso de masa? Claro. ¿Cuándo se aumenta? ¿Y usted lo nota más gordito o no? Lo veo más acuerpado. Sí. Porque ya deja de ser el niño. Por eso el juego ya no tiene la chispa de la reacción que te gane la décima de segundo. Entonces, que lo hacía diferente. Se hace un trabajo diferencial para volver a ganar esa chispa, porque eso se trabaja. Cuando es innato, es una parte fisiológica, pero cuando tú aumentas la masa muscular, es como un carro que tú le metes un bulto de cemento, pero este es un bulto de cemento que también es potencia. Y eso lleva a que mejores también en el momento de meter el cuerpo al lugar que está al lado. O sea, ¿y qué influencia tiene, y si es medible, la cabeza? Eso porque, es otra parte. Pues, porque le digo, el problema de James es un problema de cabeza. ¿Y solo cabeza? Solo cabeza. Sí, ¿saben qué pienso yo? Solo cabeza. Yo creo en la distancia es que también, uno, le hicimos el mismo daño que en su momento a Falcao, y lo llevamos y cuando no lo ponía, entonces Rafa decíamos, ese gordo que no sabe de fútbol, que no tiene ni idea. Uno. Dos, que llegó y el brillo de una superestrella al lado es difícil de controlar, es difícil de manejar, es difícil estar sentado al lado de ustedes tres sin sentirme un poco cohibida. Entonces eso también le pudo haber pasado a James y se dejó influenciar mal, y ahí iría lo que decía Javier. Y lo tercero, y pienso que es en lo que de verdad debería trabajar más allá que del peso, es de buscar ser ese mismo James que en Argentina quería comerse el mundo, aportar todo, dar todo, brillar. Es que cuando lo tuvo todo, de pronto se lo olvidó un poco. Es que tenemos que pensar que ya no es el mismo James. Es que las personas cambian, sus objetivos cambian. Cuando viven, sus retos cambian. Exactamente. Y cuando cambian los retos, si usted no es capaz de asimilar los retos, entonces vienen los retrocesos.
Y el caso de James es el caso típico del jugador que se encontró, como usted bien lo escribió, de un momento a otro con la gloria y con una bolsada de dólares impresionante. Y su vida se le complicó. No podemos olvidar que antes del campeonato del mundo, Pekerman se tuvo que ir a Mónaco a encerrarse 15 días con él, porque con Ranieri estaba viviendo este mismo problema. James, y no soy médico, psiquiatra ni nada, pero James tiene más, por lo que he conversado con especialistas del tema, tiene más rasgos de ser una persona depresiva que el común de los jugadores. Y es parte de lo que en este momento, lo tiene en jaque. ¿O cómo explicar que va a la Copa América y se pelea con todo el mundo en el camerino en la Copa América? ¿Y usted no cree que la parte depresiva también viene de su relación y de su entorno familiar? Por supuesto. Tener a la señora y al hijo o a la hija separadas desde el mes de enero, ella bailando y él jugando fútbol. Bueno, pero ¿y por qué se vino Daniela? Ahí sí yo la tengo que defender. Sí. Lo que hay que... ¿Usted no cree que eso causa una gran depresión? Por supuesto, hace parte... Así hay unos problemas que no se confiesan y que la prensa del cartón no saca, pero... Pues, sí, no, pero eso hace parte de todo lo que se nos va a entrar un muchacho que no estaba preparado para encontrarse con todo eso. Cuando encontrarse con un mundo totalmente distinto, con farándula, con multimillonarios. Es que alrededor de esos jugadores exitosos en un equipo como el Real Madrid... empiezan a llegar un montón de personajes que terminan siendo un círculo tóxico, pero sin ninguna duda. ¿Sabe qué pienso? Sí. La beautiful people de Madrid. Exactamente. No, pero Javi, yo lo único que creo es que James, y me hacía la radiografía y vuelvo a la frase de ayer, James fue a un mundial, brilló y llegó al Real Madrid sencillamente a confirmar que tenía todo su potencial y que se merecía y llegó todavía con ese eco de nosotros en el Maracaná aquí en ese partido con Uruguay. Hoy, ojalá, a favor de nosotros. Los papeles se han invertido, mire. James llega a la Copa América en su mejor momento del Real Madrid. Sí. Se cree dueño del camerino. Sí. Pelea en el camerino. Sí. Pelea en el camerino. Tiene conflictos con un grupo y divide la selección Colombia. Ni Falcao, que lo pusieron de mediador, pudo resolver el problema. Sí. Pekerman tampoco. Y extrañamente con los que pelearon hoy no están en la selección colombiana. Sí, pero de pronto podría... Vayan sacando pero las podría, pero podría... Después cae en el Real Madrid. Cuando cae en picada en el Real Madrid, es cuando viene y entiende que la selección Colombia para él es ahora su gran ventana, su gran oportunidad. Los papeles se le invirtieron. Antes la prioridad era el Madrid. Ahora la prioridad de James es la selección. Su reivindicación está en la selección. ¿O acaso nos olvidó que vimos cómo empujó a un jugador este en el partido contra Argentina? James tiene otro problema muy grave. Tiene un problema muy grave. James tiene el problema de la boca. La boca por dos sentidos. Una, come demasiado y ha ganado peso. Y dos, habla más de la cuenta. Uno no puede venir a Colombia en un mal momento en el Real Madrid y salir a decir después de un muy buen partido que tuvo frente a Ecuador, ¿vieron? Es que aquí sí me dejan jugar. Ese es un mensaje directo contra su jefe, contra la entidad que lo contrata. Eso no se hace. Él calladito se ve más bonito y le va mucho mejor. Entonces tendría que aprender a morigerar su frase y a ser consecuente de que es un producto del Real Madrid. No estoy hablando de un producto de la Unión Magdalena, ni del Cúcuta, ni del Real Cartagena, no, del Real Madrid, donde cada palabra que digas causa un temblor, un terremoto. James abrió la boca, lo saca Marca, AS, Diario, Los Jugones, toda la prensa española, lo reproduce la prensa del mundo. Y él ha estado mal aconsejado y ha dicho cosas que han significado que el vestuario ya no lo vea con el mismo cariño. Y no lo ven con el mismo cariño por una razón fundamental. Florentino se aguanta a Cristiano. Florentino se aguanta a Bale, que es su consentido. Florentino se aguanta a Sergio Ramos porque le maneja el vestuario, pero Florentino no se aguanta más a este niñito al que él hizo famoso por el que pagó 80 millones de euros que hoy le echó a Benítez encima a la gente y también quiere pelear con Zidane. Tiene que quedarse callado. Pero tiene que aprender a ser políticamente correcto. Sí, pero lo que decía Javier entonces va de una manera positiva hacia nosotros. Ese mismo James que hoy llega con toda esa carga de Real Madrid, seguramente va a tratar de descargarla y ojalá... Lecciones aprendidas. Sí, ojalá a favor de la selección. Lecciones aprendidas. Javier, ¿eso qué se llama? Madurez. Exactamente. Madurez.
Mire, yo voy a ser sincero, yo no pensé que James iba a adaptar tan rápido como el primer semestre o el primer año al Real Madrid. Porque normalmente todos pagamos un derecho de piso. Él venía afilado, venía motivado, venía con el mejor momento de su carrera en esa etapa de crecimiento. Venía del Mónaco, donde Ranieri lo puso a correr, ¿sí? Donde entendió que para jugar al fútbol en Europa había que correr, que él ya venía de Portugal y ya lo entendía, pero allá estaba más arropado. En Mónaco corrió, luego en la selección brilló y se llegó al Real Madrid. Se encontró con un técnico que supo aprovecharlo, y lo supo aprovechar en su mejor momento, convirtiéndolo en revelación del fútbol europeo. Que no nos olvidemos, pero a mí me sorprendió, sincero. No me imaginé que con tan corta edad, luego de ese éxito en el Mundial, fuera a brillar con luz propia en el mismo Real Madrid. O sea, se posicionó y fue uno de los mejores jugadores de Europa. Y tuvo un factor adicional. James es producto de Méndez. Méndez llega al Real Madrid y le dice a Cristiano que es su gran producto. Ven acá, cuídame el chico, arrópalo. Y entonces James entra al rondo o al bobito de Cristiano. Y es el compañero de las fiestas de Cristiano. Y Cristiano para arriba lo abrazaba y para abajo. ¿Por qué cuando se acaba el momento de James, Cristiano ya no lo tiene ni en el rondito, ni lo tiene en el bobito, ni sale con él? Y lo invita a jugar play. Ni lo invita a jugar play. ¿Por qué? Porque perdió la confianza del vestuario. Y perdió la confianza del vestuario porque no supo sostenerse futbolísticamente y porque dijo cosas que no cayeron bien a él. Y yo quisiera hacer un aporte, Iván, hablando de las decisiones. Sería muy complicado para James, ya se está hablando, lo vimos ayer, ustedes lo publicaron, que la casa de James, que se está arrendando. El mensaje que se manda, yo creo que es el contrario. Él debería... Eso lo sacó la prensa catalana. Epa. Eso lo sacó la prensa catalana. Yo no lo vi publicado, sino en Sport. Sus amigos de la prensa catalana. Bueno, Iván, el tema es que, ojo con la mala decisión, el mal momento, la movida de la ficha, que es lo mejor. No hay nadie que pague en el mundo 60 eso. Millones de euros por James. James se va a quedar en el Real Madrid. Méteselo hoy, se lo estoy diciendo. No hay nadie, mire, por más Méndez que sea, por más Florentino que sea, no hay nadie. Cristiano costó 80, perdón, James costó 80. Digamos que se castiguen 10, que lo vendan 70. ¿Qué club te da 70 millones? Juventus no, Bayern no, Manchester no, el City no, el Chelsea no. Ahí hay un componente de la... Nadie da esa plata, ¿qué tiene que hacer el Real Madrid? No, recuperarlo. Ahí hay un componente de la operación que no nos podemos olvidar. La mitad de la plata de James la pone Adidas. Y si Adidas encuentra un equipo con su marca, perfectamente puede transar con el Real Madrid. Buen dato, Javier.